Con permiso. Fue hecho más sus arreglos cada uno de ustedes, sus veladoras, para llevarle a su padre divino. Tomás de apóstol, por favor. Ochuk significa tres amarres, ¿no? Ahorita lo que estamos celebrando es el patrón, Santo Tomás Apóstol, el patrón del pueblo, de todo el pueblo. Ahora, ¿qué pasa?
ya con los abuelos, empezar a rezar. Empezar a rezar y lo básico es danzar, bailar, la danza, porque es parte de la cultura de nosotros. Es del Consejo de los Ancianos. Nosotros le llamamos Churcal. Es un papel muy importante que él se ha ganado a través de sus abuelos y de sus abuelos y de sus papás de antiguos, ¿no? Tiene un cargo que es Churcal. Es rezador de la montaña, rezador del cielo, rezador de todo. Es una matriz el abuelo. La abuela es Tucut, que es pájaro carpintero. El abuelo es Ib, zorro. Sí, entonces aquí tiene su lugar de Ib, aquí de este lado. Según el Consejo de Ancianos, tienes que pasar un proceso, no solo de un año ni de dos años, casi totalmente la vida, ¿no? Para que tú puedas tener como anciano, ser parte de ancianos, ser parte del abuelo. Entonces, a través de todo eso, tú te dan muchos cargos que has vivido con todo el pueblo. Cuando tú te vas a merecer un cargo, tienes que trabajar duro. Y fuerte, ¿no sabes? Híjole. Hasta chorrea el sudor, ¿no? Yo en mi linaje que vengo soy Cotón. Soy Cotón de allá abajo, lugar de colibrís. Yo vengo de un lugar de colibrís. Nosotros aquí predominamos mucho el sertán. Pero le vamos a llamar el celtal, hay celtal de Bachajón, Tumbalá, Palenque, La Selva, Oxchuc, Cancuc, Tenejapa. Es infinidad de variantes. Lengua madre, Baticop. Baticop, celtal. La base de todo, ¿no? El Baticop. Entonces, pues acá estamos con el celtal. ¿Sí? No diferenciamos la... entre el lenguaje.
no vives eso que tienes adentro, si no vives eso que te van a hacer del corazón, no lo puedes hacer. Sabemos que es un portador también, las imágenes son portadores, pero no es lo todo. El gran Espíritu está al momento de nosotros y Él está mirando cada uno de nosotros con nuestros corazones, y hay una chispa en cada uno de nosotros, en nuestros ojos. Entonces, cuando tú ves eso, no necesitas una imagen, solo con que te agaches y te hinques es lo importante, y vives, ¿sí? Vives el centro de la Pachamama y vives el centro del cielo, y eso es lo más lindo. Nosotros, como hermanos, queremos a todo, blanco, moreno, rojo, azul, verde. No diferenciamos a nuestra gente. Nosotros somos por igual todos. El poder no te lleva a nada, sino que entre más humilde eres. Ese es tu poder, ser más humilde. Es donde te vienen los premios más hermosos del mundo, ¿no? Traer este linaje, traer tu cultura. Entre más humilde eres, te ganas. Sigue vivo todavía nuestra cultura, porque aquí tenemos muchas cosas mágicas. Le dijo algo en el abuelo.